Es un espacio que conozco muy bien, con lo cual me ha permitido adaptarme muy bien al contexto. Hay cantidad de referentes que para mí son muy cercanos y luego en la propia arquitectura he intentado adaptar. Yo siempre digo que estos son como páginas web cuando las exploraciones de Google que hace todo el mundo, en vez de mirar palabras, yo miro más imágenes. ¿Es el archivo donde está grabando? Antes de entrar aquí al proyecto, entras y te pegas un baño con el propio contexto, el espacio público, ciertas posiciones éticas y políticas. No sé si llamarle retrospectiva, a mí me gusta más como revisión de trabajo, ¿no? Hay muchísimos temas que se van repitiendo, el tema del archivo, ciertos temas políticos, la mirada hacia el otro, el comprender el contexto en el que está, los procesos evidentemente de digitalización, todos estos cambios que se dan de la sociedad industrial a la sociedad de la información, ciertos procesos políticos, ciertas reflexiones que hago yo en torno a cuál es el rol del artista en este momento. Para mí lo que es interesante es el generar un espacio de resistencia a un mundo que cada vez te está creando este paisaje visual absolutamente contaminado, en el que si no encuentras la puerta, te estás cayendo en un mundo de manipulación, de vigilancia, de la mentira.